El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. ¿Qué significa? Los llevo en mi corazón porque son mis televidentes. Y peleo por ustedes arriba. Si no alcanzan a saludarme así, cuando vayan en el bus, en el carro, por la calle, o yo no les vaya prestando atención porque de pronto esté descuidado, ustedes pueden decir, ¡saludo, motero! Así nomás gritan y listo de una vez. Saludo, motero, a todos los televidentes que están con nosotros. ¿Qué le vamos a presentar hoy? La normalidad, la noticia de lo que ha ocurrido en las últimas horas y durante la última semana, lo más relevante en el departamento de Santander y en nuestra ciudad y en Colombia. Comenzamos porque tenemos bastante información. ¿Cómo fue la captura de dos ratas, dos menores de edad? Ojalá si ustedes lo identifican, pues si los identifican bien, si alcanza de pronto a reconocerlos, sería bueno que usted fuera a la SIJÍN y ampliara la denuncia para que estos ratas se demoren en la cárcel, porque resulta que estos ratas no es la primera vez que roban moto. Robaron una moto en Cañaveral y la policía los cogió aquí en el centro con el plan candado. Estos son los dos adolescentes de 17 años quienes, según la policía, fueron sorprendidos en una motocicleta que habían robado en el sector de Cañaveral, aprovechando un descuido de su propietario. Y aplicando el plan candado que tiene la policía metropolitana diseñado, estos jóvenes hurtan una moto en el sector de Cañaveral, se hace el plan candado, se reactivan todas las patrullas y finalmente son capturados acá en el sector céntrico de la ciudad, los cuales fueron dejados a disposición del centro especialista para adolescentes y allí están siendo procesados por el hurto de esta motocicleta. La policía investiga si estos menores están comprometidos en otros casos de robo de velocípedos que los ciudadanos dejan abandonados en las calles. Es un delito que afecta aquí a la comunidad y también aprovecho la oportunidad para invitar a la comunidad. Están dejando las motos y bicicletas en sectores sin ningún tipo de seguridad, no están utilizando los parqueaderos, las abandonan y salen a las 4 o 5 horas y de pronto ya mediante la movilidad de lado se las están llevando. Entonces, que también la comunidad tiene que participar en estas medidas. Dejen las motos en parqueaderos, en sitios seguros y así no sean objeto de este delito. La policía insiste a los propietarios de motocicletas no dejarlas abandonadas, ya que pueden ser víctimas de los ladrones o en el mejor de los casos de los operativos de tránsito. Bueno, grave la situación por esos papayazos que a veces da la gente por no pagar un parqueadero, porque cree que no se va a demorar y resulta que usted no se demora nada supuestamente, pero los ratas se demoran poquitico para robarle la moto como ocurrió. Pero bueno, ¿cómo ve este rata de 15 años que ya en varias oportunidades ha robado motos y sobre todo las motos, las Big Wheels, las de mujeres? Y las ves que van, bueno, todo lo que son motos tipo señoriteras, pues, la ha robado a punta de pistola, a punta de revólver. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sobre este pequeño rata de 15 años? Maldito que ojalá hubiera la ley no, ojalá hubiera la mano negra. El caso más llamativo en este proceso de recuperación de motocicletas es el de este adolescente tan solo 15 años que la sustrajo utilizando un arma de fuego. Mediante el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes y con el apoyo de la SIJÍN, ha emprendido una ofensiva contra el hurto a motocicletas, logrando la recuperación de 5 motocicletas, las cuales 2 habían sido hurtadas mediante atraco a mano armada y 3 por la modalidad aladas. Los otros velocípedos también fueron recuperados gracias a oportunas denuncias e informaciones de la comunidad que permitieron a los uniformados neutralizar la acción de los delincuentes. Invitar a las personas, invitar a la comunidad en general a que por favor no dé papaya, su vehículo siempre seguro, los invitamos a que no deje su vehículo en abandono, téngalo siempre a sus ojos, déjelo en un parqueadero seguro, es su capital, es su patrimonio, ayúdenos a que este delito no sea tan fácil para los delincuentes. De esta manera continúa la acción de la policía para recuperar los vehículos robados, en especial motocicletas, al tiempo que las autoridades insisten en que no se deben dejar abandonadas por sus propietarios.
De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forblas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Forblas. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forblas. Seguimos en Impacto, saludos moteros. Ya saben que en Forplas, la tienda del motociclista en Chipichape y Santanderiana de Cascos, en todo el sector de las motos de la Concordia, llegaron los cascos nuevos, los cascos de colección, de última colección, para especialmente las damas que les gusta estrenar nuevos diseños, cosas bonitas, porque es horrible ver un casco a una mujer con un casco de macho o con un casco negro. No, ponga un casco bien bonito, un casco sexy, John Hayes, un casco que se distinga, que es una mujer bonita. Y un hombre que, hay unos tipos que cargan cascos rosados, parecen gays, pues. No, pónganse cascos de varón, casco bonito, de esos que venden en Chipichape, Forplas y Santanderiana de Cascos. Los cascos nuevos, lógicamente, llegan a un precio favorable, no son costosos. Y los antiguos, hay cascos desde 25 mil pesos en Forplas, cascos de buena calidad, Chipichape y Santanderiana de Cascos, ya saben. Saludos para Merlicita Gutiérrez Jaimes y su familia que nos está viendo en este momento. También para Xiomara Bermúdez, Pati Ríos. El saludo para Xiomara Sarmiento, para mi amigo Dieguito Cartagena, que mañana vamos a jugar fútbol. Mire esta vieja. Ella puede ser gorda, puede ser fea, pero no puede ser extorsionista, no puede ser rata. Porque yo aprecio las gorditas voluptuosas se ven bien bonitas y unas gorditas que tienen una cara preciosa. Pero esta vieja sí que definitivamente extorsionando a un tipo, porque el tipo quizá de muy apurado, muy afanado, estaba más perdido, muy necesitado, y le tocó con esa vieja, lo extorsionó, o lo quería extorsionar, ya le había sacado plata, pero como el extorsionista que recibe plata siempre quiere seguir recibiendo, vivir gratis, bacano, entonces le dijo que iba a publicar unas fotos, menos mal que no publicó las fotos, porque es semejante cosa, y fuera de eso, que como el tipo no accedió a que la extorsión o la amenaza que le iba a publicar la foto para que se enterara la familia, cogió y publicó fotos de los hijos y dijo que les iba a hacer brujería. Tampoco el señor accedió, entonces ya puso la denuncia en el Gaula y fue cuando la vieja, la última jugada que hizo, fue que amenazó con hacerle daño a sus hijos, a la familia de esta persona, que no le comió cuento, se puso de acuerdo con el Gaula y capturaron a la vieja. Esta es la mujer a la que un ciudadano se atrevió a denunciar. Luego sostenió relación extramatrimonial debido a que lo extorsionaba exigiéndole la suma de 24 millones de pesos para no contarlo a su esposa y a sus hijos sobre la aventura. Eso es totalmente contrario. Si la mujer intimidando al hombre por no mostrar unas fotos íntimas y lo está extorsionando. El hombre denunció que la mujer también lo había amenazado con hacerle brujería a él y a su familia. No obstante, rompió el silencio y confesó el hecho. Estaba extorsionando a un ciudadano con amenazas de mostrar algunas imágenes íntimas a través de las redes sociales. Como esta persona no quiso acceder, también le mostró una fotografía de su grupo familiar, amenazando también con sus hijos. El señor, instaura la denuncia, se comunica con nuestro Gaula y se instala pues prácticamente un plan y posteriormente se captura en flagrancia cuando ella se entrega el dinero y fue capturada esta señora y dejada a disposición de la autoridad competente. La policía insiste en el llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier caso de extorsión, aun cuando las víctimas hayan cometido errores que afecten sus relaciones familiares. Bueno, ya saben ustedes, ni pelchita le dan a comer a los ratas, a los que, esos que dicen que desde las cárceles le están extorsionando. Mire, le habla el comandante tal, sabemos que usted es tal, sabemos que usted vive en tal parte, que usted tiene finca en tal lado, que vive en tal lado, bla, 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 y todo, y le empiezan a pedir plata, le empiezan a extorsionar, que si no le van a hacer esto. A un amigo le pasó lo siguiente, un amigo puso un aviso
de que vendía la finca. Entonces en la cárcel de Palo Gordo, los ratas dieron cuenta, uy, este tipo está vendiendo la finca. Entonces lo empezaron a llamar, que cuánto valía la finca, que dónde estaba ubicada, que no sé qué más, que tenía tal, 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 bueno, en fin, le cogieron toda la información, porque la gente cuando va a vender algo, pues se traga toda la información, lógico. Y resulta que lo llamaron después a decirle, mire, le habla el comandante tal, le habla, necesitamos 30 cajas de glucantine, que es una droga para aplicarle a los guerrilleros enfermos de leishmaniasis, y que tiene que comprarnos además unas 20 cajas de munición de calibre 5.56 para fusil. Imagínese, ¿dónde va a conseguir uno munición calibre .556 y además dónde va a conseguir glucantines si eso es de uso restringido y de venta restringida? Entonces, no, bueno, si no tiene todo, entonces nos da tantos millones de pesos, si no consigue eso, nos lo da para nosotros mandarlo a comprar. Y mentira, puro cuento, son extorsiones desde las cárceles, pilas. No sé, cualquier cosa, ponga la denuncia en el Gaula, porque si no, de verdad, ustedes le ven cara de Echeverry y le dicen Echeverry. Ah, y le preguntaba, bueno, y usted, si no le caemos a la finca en este momento, de dar, tranquilo, muchachos, tranquilo, no, él no está en la finca, está en Bucaramanga, pero vamos a caerle a la finca, vamos a estar allá y tal. Mentiras, puro cuento, para asustar a la gente. Bueno, ¿cuáles son las imprudencias que están cometiendo ciertos motociclistas? Imprudencias que no se puede permitir, que los buenos motociclistas que actuamos como personas honestas, como verdaderos conductores, que respetamos la ley, no nos la dejemos aplicar de las autoridades por culpa de estos delincuentes, porque una persona que viola la ley es un delincuente. Viola comerse un semáforo, hacer un giro prohibido, saltarse un separador, atravesarse así de manera intempestiva a alta velocidad, es un delincuente porque está violando la ley. ¿Cuáles son las imprudencias? Después de la muerte del joven de 19 años al sur de Bucaramanga al chocar contra otra moto y fallecer al golpear un árbol, las autoridades insisten en las precauciones que se deben tener en las vías. Iniciamos desafortunadamente este año nuevamente con los amigos motorizados. Yo también soy motorizado, yo también ando en moto hace muchos años, pero verdaderamente la falta de seriedad, de compromiso, de acción y reacción de todos los motorizados, o de la gran mayoría de motorizados, porque no son todos, disculpe, la gran mayoría, incurren en acelerar su vehículo a expensas de que el motorizado, cuando se sube una moto e inicia su marcha, a partir de ese momento está expuesto al peligro, a la caída, a que alguien le cierre el camino, a que alguien se le atraviese en el camino, a que un obstáculo le salga en la vía. Precisamente Oro Noticias obtuvo estos videos en los que se demuestra la imprudencia de los motociclistas. En uno de ellos, captado en el municipio de Girón, aparece un velocípedo cerrando a otro vehículo. Y en el sector de cabecera Bucaramanga, es este motociclista el que omite el pare, zigzagueando en una vía de amplia circulación. Pero no estamos preparados, no tomamos con mucha seriedad y profesionalismo el hecho de conducir moto. Eso nos lleva a muchos accidentes, a muchos accidentes. En todas las clínicas vamos, accidentes de moto, cuando no es el parrillero, es el conductor, o cuando no es que atropellan peatones. Y definitivamente nos falta bastante seriedad y profesionalismo el hecho de conducir motocicleta aquí en Bucaramanga, y creo que eso es a nivel nacional. Este año ya han muerto 4 motociclistas en la vía del área metropolitana de Bucaramanga. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra.
o picada para dos personas. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Hay que ir a Carbón y Leña, deliciosas las comidas. En Cañaveral hay Carbón y Leña, y en Cañaveral al lado de Comuntrazán se come delicioso. ¿Por qué? Porque además en Carbón y Leña hay almuerzos en el día al lado de Comuntrazán, y en las noches hay comidas rápidas al carbón y asados al carbón, lo mismo en diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y en el Parque Turbay, por supuesto, mañana el menú del almuerzo ejecutivo va a ser muy rico. Hoy comí una chuleta de cerdo, wow, deliciosa, chuleta de cerdo ahumada. ¿Cuáles son los valientes ciudadanos que desde un carro denuncian los casos de esos motociclistas que actúan como delincuentes? Vean ustedes la foto, el video y la imagen del motociclista que hizo cualquier cantidad de torpezas para que le vean la placa. Inés, por favor, pare la grabación donde se le ve bien la placa para poderla decir. Bueno, este es un ciudadano que va y hace el pare en el semáforo. Resulta que mire usted cómo por el lado derecho le va a llegar una moto que se ubica en toda la acera, zona peatonal, en toda la acera. Mire, una moto, párela ahí, yo creo que le dé la placa. Oiga, mínimo es un delincuente, mínimo es un rata, ¿cierto? La tiene tapada, vea, tiene tapada la placa, vea. Y el casco lo lleva medio sueltecito así. Mire a ver si le alcanza a ver bien. De todas maneras tiene borrada la para que no le identifiquen bien. Pero vea, mire lo que hace, está esperando que pasen carros, motos para poderse botar. ¿Qué moto es? Espere a ver, pero me parece que es una Ñere X115. Bueno, déjela rodar suavecito, pero es una cosa increíble que nosotros los motociclistas de bien no podemos permitir que se hagan. Mínimo, como le digo, es un delincuente, porque vea, la placa de la moto la lleva totalmente borrada, no se le ve. Además, y esos son los que, a eso no lo paran las autoridades, lo retienen en ninguna parte. En cambio, uno que va con todos los papeles bien, vea, está que se come el semáforo, porque está apurado, o va a ser un quieto o hizo un quieto. Y mire, mire cómo se mete duro, vea. Vea, vea, ah, increíble. Entonces, devuélvamelo otra vez, porque es imposible que por este tipo de delincuentes, que la policía no judicializa, que tránsito no los para en ninguna parte, y cuando los para no les revisan ni la placa, ni los documentos, y los policías ni los requisan, a pesar de que les piden antecedentes o les piden los documentos de la moto. Esos pasan tranquilamente por la ciudad, esos pasan tranquilamente por todas partes violando las normas. Y en cambio a una persona que es trabajadora, que va bien, ni el tránsito ni la policía, vea usted. Y el problema en que llega a meter a un taxista que llega a quedar sin trabajo porque un desgraciado de estos de pronto se cae, y entonces el taxista y el taxi va para los patios de tránsito al igual que la moto, o un conductor de servicio particular, o uno en su propia moto, que también puede un desgraciado de estos tumbarlo, o lo tumban a uno, la moto de uno, que va cumpliendo todas las de la ley, va cumpliendo todas las normas, va para los patios igual que la moto de esos delincuentes. Increíble, pero eso no lo podemos permitir. Dios mío, bueno, eso es terrible. ¿Cuáles son también las denuncias que nos envió otro ciudadano, otro video, de ese que pasa como un loco por la autopista Girón, pero se le cruza de una manera impresionante, altísima velocidad? Mírenlo usted. Bueno, esto es sobre la autopista Girón, y vea cómo se atraviesa y se mete de una, yo no sé de dónde salió, y mire, el camión iba cruzando a la derecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El camión iba cruzando a la derecha, por eso, entonces si se acabó, párelo y volvemos a hacerle. Pero mire, el camión va a cruzar a la derecha, y mire este de dónde le sale. Vea, ah, y el otro carro también va a cruzar a la derecha, una cosa increíble, por Dios. Es impresionante que este tipo de maniobras peligrosas le estén haciendo a algunos motociclistas. Por favor, comportémonos como personas de bien, no nos comportemos como delincuentes, seamos prudentes. Ya vamos solamente 21 días de este año y ya llevamos 4 muertos, por Dios. El año pasado fueron casi 60 muertos, 58 muertos en moto, accidentes. Eso es mucho. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a ver los seguros de manejar, donde usted debe comprar los seguros obligatorios. En La Cumbre, en el Freddy Cartanque, en Florida Blanca, al lado de la Dirección de Tránsito, en Piedecuesta, al lado del Parque, en Lebrija, a una cuadra del Parque Principal, en Girón, a una cuadra del Parque de las Nieves, en Bucaramanga, en la carrera 17, perdón, en la Glorieta del Parque de San Francisco, en la calle 48 con 29, o también en la calle 35 con 17, séptimo piso, edificio Bancoquia, en el centro de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. En Bicicletas Milán estamos de aniversario. Por eso rematamos todas las bicicletas hasta con el 30% de descuento. Bicicletas para niño tipo moto de Ben 10 y Cars. Bicicletas para niñas, princesas y playeras. Para que se ponga en forma. Bicicletas estáticas y magnéticas. Bicicletas eléctricas. No necesita placa, gasolina ni SOAT para ir al colegio o a sitios cercanos. Bicicletas Milán. Descuentos de aniversario hasta el 31 de octubre. Seguimos en Impacto, ya saben. Ah, no, Bicicleta Milán ya no va más. Yo te había dicho, Ney, ya no va, hasta ahí va Bicicleta Milán ya no más. Pero bueno, ya por favor, retire la próxima que tengan por allí. En la vía Girón, no, perdón, la irresponsabilidad de los motociclistas en todas partes es terrible. Por eso nos dan palo los periodistas. Yo trato de defenderlos, pero es difícil. Yo solo una golondrina haciendo verano, tratando de cumplir todo y que muchos ciudadanos hacemos las cosas bien. Y no faltan dos o tres que se parecen a los delincuentes que hacen las cosas mal. Por eso el programa El Avispero de Carlos Julio Castellanos nos dio palo durísimo en esa sesión, increíble, pero es cierto lo que ellos dicen, no hay que esconder esa realidad. No ha aparecido una autoridad que le ponga fin a la indisciplina e irresponsabilidad de los motociclistas en Bucaramanga. Todos los días las avispitas detectan casos como este, de conductores que no tienen inconveniente en saltarse el separador de la vía para evitar darse la vuelta por el sitio permitido. O este que por no pagar un taxi, se echó a cuestas el televisor sin importarle su integridad y la de sus semejantes. Claro que otros sin necesidad de moto también cometen imprudencias censurables, como estos muchachos que se cuelgan de un camión sin medir el peligro que representa. Pero como no hay autoridad a la mano, todo es posible en esta desordenada ciudad. Bueno, increíble, sí, es como nos dan palo y tienen toda la razón porque las autoridades no actúan y no es culpa de nosotros, es que las autoridades no están actuando correctamente como deben actuar. Y ahí sí que es grave porque nos siguen acosando a nosotros, siguen ahora que quieren ponernos en prohibición de parrillero por la protesta de los taxistas que le están exigiendo el señor ese Carmelo Guerrero, que es un fastidioso con los motociclistas, que es un fastidioso y que busca solamente en reencaucharse políticamente para utilizar a los taxistas y ser candidato al consejo. Menos mal que ya no le comen todos y por eso están divididos los taxistas. Pero ese señor presiona para que no metan prohibición de parrillero, una cosa increíble. Presiona a las autoridades, en los consejos de seguridad, perdón, en los consejos, bueno, en esas mesas de trabajo que están haciendo ahora después del paro de los taxistas. Señor, está, ¿se es enemigo de los motociclistas? De verdad que sí. Pero bueno, por esos motociclistas malos es que quieren meternos a nosotros cualquier prohibición de parrillero, nos quieren fregar por combatir dizque al mototaxismo. ¿Ah? ¿Qué tal es? Seguimos. ¿Cuál es el balance de seguridad a propósito de los taxistas después de ese paro? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice el alcalde y qué dice la policía? Desde el centro de monitoreo, la policía supervisó la manifestación de los taxistas. En estas imágenes se evidencia cómo algunos conductores armaron con varios cartones de huevos para atacar a los compañeros que no quisieron participar en la jornada de protesta. Ya tenemos algunas denuncias y estamos ya en la identificación de aquellos taxistas, aquellas personas que de una manera han generado este tipo de desórdenes. No obstante, como se anunció, fue una marcha pacífica garantizada por 700 uniformados, varios de ellos del escuadrón antidisturbios que acompañaron a la caravana. Desde las primeras horas de la mañana se instaló un dispositivo policial de aproximadamente 700 hombres, los cuales están desplegados a lo largo y ancho de las ejes viales del área metropolitana, precisamente con el fin de buscar una mejor movilidad, teniendo en cuenta los tres puntos de concentración que prohibieron los taxistas para realizar las marchas hasta la alcaldía de Bucaramanga. Hasta el momento, pues todo transcurre en completa normalidad. El comandante de la policía invitó a los líderes a evitar estas movilizaciones, ya que en varias reuniones se ha demostrado que han sido atendidas sus inquietudes. Se han obtenido importantes resultados, fueron más de 6.000 vehículos en el año anterior que se inmovilizaron producto del transporte informal.
Se continúa trabajando. Aquí se requieren otras medidas que precisamente también se instaló una mesa técnica el año anterior, la cual ya tiene unas propuestas para hacerse a los alcaldes del área metropolitana, los cuatro alcaldes de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga. En resumen, una marcha controlada por los uniformados, sin que se presentaran bloqueos ni mayores alteraciones del orden público. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forblas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, a los puntos de venta Forblas. Chipichape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forblas. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas en Forplas, ya saben. Saludos para Rubén Ortiz, que me dijo que le saludara a Nelcy Ortega, a Jenny Delgadillo, a Richard Suárez, a Angie Suárez, que la quiere mucho. También saludos a Gerson Leandro Delgado, a Eder Delgado, a Linda Fernanda Caballero, perdón, Castellanos, de Música y Danzas de Santander Copricó, una escuela de danzas donde además alquilan trajes de enseñanza de danzas folclóricas colombianas. A José del Carmen Delgado Moreno y María Lourdes López Gasca, que los están viendo en este momento. Saludo Montero. También para el John Faber Flores en Omaga 2, que nos está sintonizando. Al instructor Mauricio Garzón y su esposa Lucinia Martínez. Lucinia Martínez, ellos son, vienen en la cumbre, pero mi amigo Mauricio Garzón, el instructor de Autoclass, la escuela de conducción de manejar en la carrera 21 de la Glorieta del Parque de San Francisco, para que usted aprenda a conducir sin nervios, en fin. Saludos Motero también para Jairo Ramírez, asesor comercial de turismo de una empresa de turismo que nos sintoniza, todo incluido a tu alcance, dice. Bueno, seguimos. ¿Van a acusarán de agresiones a esos taxistas que tiraron huevos? A esas personas que participaron en el paro y les da bronca, como a mí me da bronca, de que otros desgraciados, mientras uno está parando, peleando por los derechos de los demás, no faltan los desgraciados que piensan que es que se van a arruinar, que se van a morir de hambre, los muertos de hambre, esos sí trabajan. Porque yo vi el día del paro de taxistas, vi muchos taxistas trabajando, unos sinvergüenzas que yo creo que están demasiado llevados, son burros con sueño o son muertos de hambre, perros sarnosos, que les gusta es que los demás protesten y que reivindiquen los derechos de ellos, y mientras tanto ellos trabajan, ellos disfrutan, y los otros sí, se arriesgan a que les pongan procesos judiciales, se arriesgan a que los coja un solazo y les dé cáncer de sol, de cáncer de piel, perdón, por el sol, o se arriesgan a muchas cosas. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice el general Ramírez, comandante de la policía, dice que van a judicializar a los taxistas que le tiraron huevos a los otros taxistas que están trabajando. No les están partiendo un vidrio, no les están causando daño, le están tirando un huevo. ¿Un huevo qué? Para que no sean huevones. Pero nada más, y aprendan a respetar el derecho al trabajo y aprendan a respetar la protesta, y protesten también. Pero eso es muy maluco, por ejemplo, el día del paro de las motos también, que salimos a protestar solamente por ahí como 3.000 motociclistas, y el resto de los 200.000, 320.000 motociclistas en el área metropolitana, ¿qué? Ah, nosotros sí peleamos por los derechos, pero ellos no. Pero esos desgraciados que no participan en las protestas son los arrechos para pelear por las redes sociales, para escribir o para sentarse en una cafetería y decir, no, es que los patrones no nos están pagando el seguro, que la empresa no nos deja trabajar con la tarjeta amarilla, que la policía nos atraca, nos está molestando y que no nos cuidan los atracos. Esos son arrechos para pelear con la lengua, pero no son buenos para salir. Por eso yo felicito y apoyo a los taxistas, y me parece muy mal que el comandante de policía diga que van a judicializar a los taxistas esos que le tiraron huevos a esos desgraciados que no trabajaron, en vez de judicializar a las ratas, a los delincuentes. Esa vieja que apartamentera de Bogotá, la Yayita, la que tenía las cosas así grandes, que le daba tetica con cocaína, con burundanga a los celadores para dormirlos, o que se hicieran los pendejos de entrar los cómplices. En vez de perseguir a esas viejas con esos videos y judicializarlos de verdad, que la vieja ya está libre, ¿por qué van a judicializar a los taxistas que le tiraron huevos
a esos desgraciados que no trabajaron, que no protestaron, perdón. Una caravana amarilla se tomó la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga, atacando con huevos a quienes no querían participar de la movilización. A mí me parece que mal, porque para tirarle al mismo compañero, pero además yo no venía esto trabajando. Venía ahí con ese trasteíto, porque voy para la casa, no más. Uno de los afectados fue el conductor de este taxi, que además de los huevos, fue atacado con una piedra que le rompió una de las ventanas. Lo que pasa es que no participé con la violencia. Yo iba para mi casa, iba a tanquear el carro y pararme en la gobernación para poder expresar de manera pacífica las inconformidades que tenemos los taxistas. Además de la ventana rota, esta acción le originó una herida a una pasajera que se movilizaba en la parte trasera del vehículo. Lamento lo que me haya pasado. Nosotros veníamos y empezaron a botar huevos. Y luego pedrada y nos partió el vidrio y mire cómo me olvidó la cara. Es que no sé cómo salí favorecida de toda esta granizada de vidrio que me cayó en la cara. Mire, mire el carro. ¿Cómo le ocurre tirar piedra donde van pasajeros? ¿Nosotros qué culpa tenemos que el país los tenga, los taxistas así? ¿Nosotros qué culpa que los compañeros taxistas? No sabíamos sinceramente que hoy había paro de taxi. Los ánimos también se alteraron, pero sin que pasara a mayores, por algunas malas palabras de un taxista contra los oficiales de la policía que acompañaban la movilización. Solo estos hechos de agresiones a conductores y pasajeros de taxis se registraron durante la movilización del llamado Poder Amarillo. Pero mire, estoy seguro que los que tiraron piedra no fueron los conductores de taxi. Yo vi un tipo en la carrera 27, ahí al lado de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, en el mesón de los pícaros, de escondido detrás de un árbol tirando piedra, y no era un taxista, era un desechable, que se aprovechan de las situaciones, de las protestas, para infiltrarse y crear caos y después acusar a los taxistas. O cuando los motociclistas participaban en protestas, no falta el desgraciado delincuente que quiere dañarnos la protesta a los motociclistas. La vez que participamos en la protesta, que veníamos por la 27, yo los conozco, unos policías de civil, en una moto tirando tachuelas a los buses y a los carros para después acusarnos a los motociclistas. Entonces, eso no es cierto. Y en vez de estar persiguiendo taxistas, señores de la policía, persigan a los delincuentes, que es lo que los tiene jodidos en esta ciudad, pero no molesten a la gente que está trabajando. Eso a uno le da bronca, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué pasó con ese motociclista que se mató porque otro desgraciado le pegó por detrás? No, perdón. Creo que el que se mató, si no me equivoco, fue el que omitió semáforo o algo pasó, iba a mucha velocidad, y el otro que iba bien y se estrelló porque iba con mucha velocidad, que se comió el semáforo y se estrelló contra el... Le pegó una moto, perdió el control de la moto, se estrelló contra el andén y contra un árbol se mató. Eso fue en el sector de Santa Bárbara, creo. El lamentable hecho se presentó sobre el mediodía en el barrio Santa Bárbara de Bucaramanga, cuando el conductor de esta motocicleta roja colisionó contra otro, esta vigo y blanca, generando que el cuerpo se hubiera expulsado contra este árbol, causándole su deceso. Los dos implicados transitaban por la travesía oriental de sentido a norte-sur hacia Floridablanca y desafortunadamente pierde la vida uno de estos dos conductores. Indudablemente hay dos factores y en ese caso pues hay una omisión de un semáforo por parte de uno de los dos motociclistas. No podemos establecer quién, y es materia de investigación, quién de los dos omitió el semáforo, y por otro lado hay un exceso de velocidad. Desgarradoras escenas se vivieron minutos después, cuando al lugar llegaron familiares de la víctima. El joven motociclista de 21 años fue identificado como Fran Andrés Ruiz Ramírez, cuyo cuerpo se encuentra en medicina legal. Sí, durante las diligencias estuvieron presentes los familiares, se desempeñaba en construcción, Y se dirigía hacia el barrio La Cumbre, donde residía. Se dirigía hacia su residencia, al almuerzo, posiblemente, según nos manifiestan los familiares. El otro motociclista implicado en el hecho salió ileso del percance. No, porque es para problemas. Para la clínica de la Merced. Un lamentable accidente que mantiene a los motociclistas encabezando la lista de muertes en accidentes de tránsito en Bucaramanga.
De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo especial para la familia Ramírez, para José Ramírez, mi hermano que está en la sintonía. También para los del Club Pasión por las Motos de Bucaramanga. Y recuerde que nos reunimos los viernes a las 8 de la noche en el Parque de las Cigarras. Saludo, motero. Me dice José Ramírez que el Motoclub Pasión por las Motos se reúne los viernes, 8 de la noche, en el Parque de las Cigarras de Bucaramanga. Seguimos. La pésima semaforización y el tránsito que no hace nada, nuestro amigo, el director de tránsito, Rafael Horacio, sí. Es muy bueno para hablar por los medios, es muy bueno para sancionar motociclistas, como todos los agentes de tránsito también, pero muy malo para arreglar los semáforos, para arreglar las intersecciones, para colocar reductores de velocidad, para invertir de la misma plata que nos sacan a nosotros multas y fotomultas, invertirla para que mejore la movilidad, la semaforización y la señalización en la ciudad. Por eso le dieron el palito en el avispero. Sistema de semaforización de Bucaramanga sigue de mal en peor. Además de los daños en muchos de los aparatos que aún existen en la ciudad, ahora parece que también colapsaron los que se encuentran en los alrededores de la carrera 15 con Quebrada Seca, donde está a punto de iniciarse la construcción del moderno intercambiador. Si el tráfico era complicado antes, ahora con los semáforos fuera de servicio, la zona se ha vuelto caótica para quienes transitan por allí. Qué cosa increíble, y es cierto, es un desorden total. Merlicita Gutiérrez Jaime, ya la saludamos, ¿no? A Marisol Ferro Bernal, Anita García, Gustavo Rodríguez, el tractomulero que nos está sintonizando a esta hora. Yalitarian Flores Pimiento, en Piedecuesta. Astrid Carolina Garaviz Herrera, que nos sintoniza en El Vigía, Estado Mérida, en Venezuela. Arle Mejía Pardo, quien saluda a Marta Barco, Guillermo Mejía, que nos invita en el programa. Oscar Borges, Oscar Yacir Guerrero, también para Libardo Calderón, para Hidrolavados, para Jorge Octavio Alfonso, que nos está sintonizando, y todos los amigos que juegan fútbol mañana en la Marte, jugamos temprano. Muy bien, Diaguito Cartagena. Para Edinson, el llanero, que es gordito, pero que juega muy bien con el balón. También para mi amigo Octavio, Tortavio, más conocido como Tortavio, es de una pesquera, bueno, Tortavio porque pone la torta cada rato jugando fútbol, no mentiras, es un buen jugador, saludo para él, para su esposa, su pequeña hijita que nos está sintonizando. Qué buen detalle el que tuvo el Ejército Nacional con un campesino que estaba construyendo un hueco en su finca y de un momento a otro repentinamente cayó, se fracturó una pierna, cayó entre el hueco y no había cómo trasladarlo. Y en el sur de Bolívar no hay buen servicio de salud. Tenía que pasarlo para Bucaramanga, pero corría el riesgo de que se sangrara y muriera. Gracias a Dios, el Ejército no solamente utiliza los helicópteros para la guerra, para matar guerrilleros, sino también para hacer labor humanitaria. Qué bonito es esto. Este es el agricultor que, gracias al Ejército, fue evacuado de Santa Rosa, sur de Bolívar, cuando cayó una fosa en su finca, fracturándose la pierna. En momentos en que un obrero, mientras ejecutaba una apertura de un pozo profundo para mitigar los efectos del fenómeno del Niño, sufrió una caída y se causó una herida precisamente en una de sus extremidades que pusieron en riesgo su vida. El hombre fue trasladado en helicóptero, ya que requería atención médica inmediata, que en el sur de Bolívar es casi imposible conseguir.
Por eso, su traslado a Bucaramanga. A través del batallón, con la quinta brigada, se hizo las coordinaciones con el batallón de helicópteros y se realizó la evacuación aeromédica hasta la ciudad de Bucaramanga, donde esta persona tuvo acceso inmediato a los servicios especializados. De esta forma, pues salvaguardando su integridad. En vista de la apremiante necesidad de trasladarlo allá en Santa Rosa y la avioneta no puede caer porque no está adecuado la autopista, entonces, y requiere muchos requisitos para eso, entonces acudimos de inmediato al batallón y gracias al Señor también fue de una la respuesta positiva. Un acto meritorio por parte del ejército que demuestra que los helicópteros no solo sirven para el transporte de la tropa, sino para prestar ayuda humanitaria. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto. Saludo motero para todos los mecánicos de las motos en la Concordia. Que muy bien, porque ahora Nicanor, ¿cómo es que se llama? Por Dios, Jorge y Monkey, de verdad, y muchos de los mecánicos de los que estaban en el parque, ahora alquilaron una casa, Jerry los metió en un salón, les acomodó un banco de trabajo para cada uno y están trabajando, mi amigo Jerry Motos. Luego vamos a pasar la grabación de ellos para que ustedes la vean. Felicitaciones de verdad, y el saludo para ellos. Luego les voy a pasar el video que hicimos. Saludo para Festejos y Animaciones Tropirrumba, que nos sintoniza a esta hora, muchas gracias. ¿Quién es el de Tropirrumba? No me dice quién es. Pero bueno, domicilio de Águilas Express para Jairo Ortiz, que nos está sintonizando. Manijas y accesorios. Mire, si usted tiene dañado el elevavidrios, o la manija de elevar el vidrio, o las, ¿cómo se llama? Las felpas, o el empaque de la puerta, cualquier cosa, no se deje robar por esas personas que a veces hacen trabajos y le cobran a usted uno por uno de la cara. Vea, vaya, cómprelo directamente en Manijas y Accesorios. Ahí es donde mi amigo Benjamín Ardila, en la ese es Boulevard Santander subiendo con carrera 16, en toda la esquina. Tienen manijas, cilindros, cremalleras, chapas, empaques para puertas, empaques para vidrios, para parabrisas, descansabrazos, parasoles, plumillas. Ahí vende de todo, todo para las puertas de su carro, manijas y accesorios para Mincho, Benjamín Ardila, que nos está sintonizando. Al doctor Sergio Ardila Quintero, que tiene la óptica en Lebrija, saludo ocular. Si usted necesita que le formulen porque gafas, porque usted ya no esté viendo bien y que las gafas le salgan bien económicas, los lentes, pues vaya, llame a este señor, llame al médico, al optómetra, al doctor Sergio Ardila Quintero, al 317-860-6132, repito, 317-860-6132. También para Motosport, para German Neira, Ares Neira. Ay, yo quiero saludar al duro para enderezar los, ¿cómo es que se llaman? Los rines o los cilindros. No, tampoco, los amortiguadores, los telescópicos de las motos, ahora sí dije bien. Quiero saludar a mi amigo George, ¿qué es él? Ay, bendito Dios, ve, se me olvidó el nombre de este muchacho, John Flores Prada, que queda en la calle 17, entre carreras 18 y 19, ahí más abajo de Motos y Motos, está más, una cuadra y media más abajo de la glorieta del Parque San Francisco, ahí está mi amigo George Flores Prada, que nos está sintonizando. Saludos también para mi amigo Alfredo Ramírez, que ayer estuvo de cumpleaños, para Jesús Alfredo Ariz en Puerto Marino. No se lo olvide que la repetición ya no es mañana, sí, todos estos días, de 6 a 7 de la mañana de Impacto, para que usted la siga viendo. ¿Qué incultura de los ciudadanos con las basuras? Por eso, nuestros amigos de Oro Noticias, Carlos Julio Castellanos, el César Heredia,
William Ramírez, Chucho Carrero, bueno, y todos los muchachos de edición, de producción, el ingeniero Graciliano y todos ellos, pues están preocupados porque hay muchos ciudadanos incultos. Así yo estoy preocupado como está preocupado usted, que es buen televidente, y usted que es un buen ciudadano. Hay gente que saca la basura cuando no debe sacarla. Hay gente que saca la basura y no la pone frente a la casa, sino la pone enfrente a la casa del vecino o al lado del vecino de al lado, ¿no? Eso es increíble. Hay una incultura, ¿por qué no tratamos de ser buenos ciudadanos? Mire esto. Con las basuras sucede algo parecido. Ya mucha gente poco le importa sacar sus residuos a cualquier hora y en cualquier día sin ajustarse a los horarios de recolección. Así lo comprobaron las avispitas en este sector de Lagos 3 en Florida Blanca, en donde quienes habitan en zonas peatonales no tienen inconvenientes en convertir la esquina más cercana en una sucursal de Carrasco, causando una pésima imagen al sector y creando focos de insalubridad que son muy bien aprovechados por los chulos para saciar sus sucios apetitos. Que se definan, pues, los días y horarios en que pasan los vehículos recolectores y que se sancione a quienes no se sometan a ellos. ¿A quién le corresponde vigilar que esto se cumpla? Bueno, es que la incultura es berraca, la incultura es muy tremenda, hombre. Pero también las empresas de aseo les corresponde, porque a veces no cumple con los recorridos. Uno saca la basura y ellos no pasan sino al otro día o pasan en la noche, es terrible, bueno. ¿Cómo fue que resultó herido un obrero en el municipio de Puerto Wilches que cayó desde un tanque que estaban acondicionando para ofrecerle servicio de agua de parte de la alcaldía a todos los habitantes de ese municipio? Este es el video logrado minutos después de que el obrero cayera a una altura de 20 metros y sus compañeros lo trasladaran a un centro asistencial. Fallas en el tema de la seguridad. Una tabla le cayó encima y cayó desde allá, no tenían arnés y no tenían línea de vida y pues cayó hasta el suelo, se fracturó, tuvo fracturas craneoencefálicas y fracturas en las extremidades. Fue llevado inmediatamente al Hospital El Mundo Germán Arias Duarte, donde le prestaron los primeros auxilios, pero dada la gravedad de las heridas, fue remitido a la ciudad de Bucaramanga. En el camino, en la ambulancia, falleció. El obrero fue identificado como Martín Cayetano, de 33 años, quien hoy ingresaba a trabajar en la adecuación del acueducto para un barrio de la localidad. Es una obra de la alcaldía en desarrollo del el plan de ampliación del acueducto del municipio de Puerto Wilches, fase 2. En esta ocasión, pues, se pudieron evidenciar ayer varias fallas. No había un personal de seguridad o llamado HSE, no tenía interventoría, no estaba el supervisor. Y pues las medidas de seguridad nos tomaron con la debida precaución, pues, para evitar este tipo de accidentes. La fiscalía investiga el hecho para conocer si hubo fallas en las medidas de seguridad que se deben tomar en esta clase de trabajos en altura. Frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Excelente. Vaya, sabe, saludo para mi amigo Fabián y para su esposa Anita Rodríguez, que sufrió un accidente. Ellos salían después de trabajar en Marjucos, salían en una motico pequeña que compraron para llevarlos desde el restaurante cerca a su casa, al barrio cerca a su casa. Y resulta que un desgraciado de una camioneta les pegó por detrás. A él, gracias a Dios, no le pasó nada, pero ella, que iba de parrillera, sí se pegó contra otra camioneta. Le fracturó el fémur, casi que a la altura de la cadera. Tienen que hacerle otra cirugía, Dios quiera que se la hayan hecho a Anita Rodríguez, a quien deseo que el Dios Todopoderoso le conceda salud, le conceda prosperidad, le conceda bienestar y le conceda una pronta sanidad para que esté de nuevo ejerciendo sus labores y al frente de sus hijitos y su esposo. Muchas bendiciones para Anita Rodríguez. ¿Cómo fue que la semana pasada una persona que le dieron permiso de 72 horas desde el 1 de enero y tenía que presentarse casi que el 4 o 5 de enero en la cárcel de Cúcuta porque le dieron permiso de salir, que estaba acusado de cometer el delito de homicidio y por buen comportamiento le dieron permiso? Resulta que aquí lo mataron de 5 disparos. ¿Quiénes lo mataron? ¿Fueron los mismos familiares o amigos o alguna persona que estaba relacionada
con una deuda que tenía el tipo o algo, deuda de dinero o deuda por el intento de homicidio. ¿Qué fue lo que pasó? El caso se presentó en el barrio La Cumbre, cuando el hombre identificado como William Alexander Martínez Forero recibió 7 impactos, 6 de ellos en la espalda y 1 en el cuello. Yo creo que a este señor le están haciendo un seguimiento porque las primeras versiones y la información que nos dio la comunidad dicen que llegó unos tipos en una moto y, sin mis palabras, dispararon contra su integridad. La víctima había salido desde el pasado 31 de diciembre de la cárcel de Cúcuta con un permiso de 72 horas. El sujeto se encontraba recluido por tentativa de homicidio. Estaba pagando una condena en la cárcel de Cúcuta. Salió el 31 de diciembre con un beneficio por buen comportamiento de 72 horas, pero no había vuelto. Prácticamente estaba prófugo de la justicia. Y sin medir palabras, anoche unos sujetos acercaron una motocicleta, le hicieron unos disparos que posteriormente murió siendo atendido en un centro asistencial. Este es el octavo homicidio que se presenta en el área metropolitana de Bucaramanga durante el comienzo de 2015. Ve, un delito bastante grave. También otro hecho que fue noticia fue la incautación de un cargamento grandísimo de marihuana que llevaban en un furgón. Resulta que ese furgón lo metieron de aquí por la vía Curos a salir a Málaga y para salir a Pamplona y posteriormente a Cúcuta, evadir los controles de las autoridades que son muy férreas, sobre todo aquí la Policía de Carreteras en La Nevera, aquí después de Morro Rico en el kilómetro 8, también después de, bueno, el Alto de los Padres, también en el sector de La Laguna y todos que son muy estrictos. Ese camión supuestamente llevaba una carga de madera, pero no era madera. Cuando los policías abrieron para decir realmente era madera y empezaron a buscar, vieron que era un cajón, que no eran los tales tablones de triples ni nada de eso que llevaba para Cúcuta, sino un cargamento de casi 3 toneladas de marihuana. Este es el camión inmovilizado en el kilómetro 9 de la vía Bucaramanga-Pamplona, en el que se descubrió, al ser detenido por la policía, que no transportaba madera, sino se trataba de una caleta con 3.706 kilos de marihuana. Y por la experiencia de estos muchachos, por la malicia que tienen, detienen el vehículo, le solicitan un registro y empiezan a observar cosas como que no concordaban el tipo de madera, y allí fue donde finalmente buscan y encuentran este material que usted ve de aproximadamente 4 toneladas de marihuana que iba hacia la ciudad de Cúcuta. La marihuana pretendía llegar a la ciudad de Cúcuta y no se descarta que pasara a Venezuela para luego ser enviada a Europa. Su destino final era Cúcuta, venía a Bogotá, Cúcuta, pero esta droga, la hipótesis que tenemos que viene del sector del Cauca, y una vez en Cúcuta, pues también hay hipótesis que puede ser utilizada para enviar a Venezuela y posteriormente a otras partes del mundo. Tenemos tipo creepy, que es un cultivo de marihuana hidropónico y marihuana pues de la normal. El cargamento de marihuana está valuado en más de 3 mil millones de pesos. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para 2 personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Saludo Montero para todos los televidentes que siguen con nosotros. Para mi amigo el doctor Edinson León, en el consultorio odontológico Familia, que queda en la carrera 17, ahí diagonal, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, pero por la carrera 17 con calle 51 en toda la esquina. Si usted, antes de meterse al túnel, viniendo de la ciudad de la Real de Minas, antes de meterse al túnel, ahí en toda la esquina dice consultorio odontológico Familia, ahí está mi amigo el doctor Edison León, él fue el que me hizo, cambie con esta cámara si quiere, este espectacular diseño de sonrisa, mire,
espectacular, bien delineados. Además le hace las carillas para las damas que tengan esos muelos, como los dientes, como una pelea de perros así atravesados, los dientes muy separados, él le hace perfectamente el diseño de sonrisa. Si usted es una persona mayor y de pronto ya perdió los dientes, él le arregla el cassette, o sea, le hace la caja de dientes, se lo pone perfecto, le fabrica y a bajo costo. Uno piensa que es costoso y no. Si usted por lo menos se le cae un diente, o se le desportilla, como dice uno, o se le fractura un diente, él se lo arregla con resina y no es costoso. Mire, a mí, por este diseño de sonrisa me cobraron a mí, en Sonría, que es una clínica donde yo estaba afiliado y pagaba una mensualidad de 30 mil pesos cada mes para que al año fuera muchísima plata, cuando yo necesité hacer el diseño, resulta que me salió el trabajo por 6 millones y eso con todos los descuentos de más del 50% porque yo era afiliado y que yo no sé qué más, que lleva cuántos años pagando. Pues perdí toda esa plata porque coticé con el doctor Edinson León de Consultorio Odontológico Familia, don Mesías León, es su papá, que es el técnico dental. Pues hombre, me salió en menos de la mitad, me salió creo que en menos de 3 millones de pesos. Increíble, ¿no? Por eso usted mándese a hacer. Allá va la señora Ana, del que vive en el norte, con seguros, a mandarse a arreglar los dientes. Muchas personas, muchos televidentes, amigos míos. Vaya, diga que va de parte de Impacto de José Velázquez. Saludo Montero también para Carlos Alberto Reyes Villar, para Toño Radical, de la ciudad de Cali, de los Radical Custom. También para Eder Córdoba Rojas, que está en la sintonía. Javier Andrés Rodríguez, fiel televidente, Rubiera Flores, en Campo Hermoso. Lo mismo que saludamos a Alfonso Achaína Suárez en Venezuela, Ede Córdoba Rojas, Melisita Gutiérrez Jaimes. También para Yanlid Darián Flores Pimiento, que está en Piedecuesta sintonizándonos con su mamita y con su papá. Muchas gracias, don Heriberto, que nos sintoniza siempre. ¿Qué dicen los ciudadanos de los taxistas? Hay unos ciudadanos que no son, como le digo, no son conscientes de todo lo que tiene que durar un taxista en su carro para que entregarme a mí como dueño una tarifa de 75, 85 mil pesos dependiendo del carro y del modelo, ¿no? Y si es a gas o a gasolina. Que el taxista tiene que trabajar duro para levantar también el sustento de él y el de su familia y entregarme a mí el carro lavado y full de gasolina también. Hay gente que no es consciente de eso y que se vaya para ciertos sectores en donde los atracan y la gente dice, pero ¿por qué no vienen al norte? ¿Por qué no van a este barrio? Porque por culpa de esa gente misma. ¿Por qué? Porque son personas que conviven con los ratas, no denuncian a los ratas y entonces yo como taxista no voy a arriesgar a que me metan una puñalada porque me atracan a cierta hora. Y después dice que es que el taxista no quiere prestar servicios en donde le piden el servicio. No, no es eso, es que hay que curarse en salud también. La principal crítica de los bumangueses a algunos conductores radica en el hecho de que no prestan el servicio a todos los barrios del área metropolitana. A veces sale una carrera para un barrio lejos, no la hacen. Les gusta hacer carreritas cerquiticas, chiquiticas, pero no se comprometen. No, pues que no van a la parte donde uno, por ejemplo, donde uno vive, mejor dicho, no, también por la inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, para el norte, ¿sí? Más de uno no va para allá porque se cuidan ellos de salud también, ¿sí? Entonces, a ellos más de uno no les sirve ir por allá. Y por eso es que hay muchos carros piratas, ¿sí? A veces se niegan a ir al norte por lo peligroso que es allá, ¿no? Pero el resto no, el resto trabaja normal. Rodrigo Cedier, conductor de taxi durante 10 años, salió en defensa del gremio y asegura que algunas carreras se omiten por problemas de seguridad y otras por las congestiones en el tráfico. Por cuestiones de peligro, de seguridad, no es porque uno quiera o el taxista no quiera llevarlo, no, es que hay sitios inseguros dentro de la ciudad. Lo que pasa es que hay muchos casos de que la mayoría de los taxistas no denuncian, como robos, no lo utilizan por la congestión precisamente, porque va uno a coger la autopista, es todo lleno, va uno a coger una vía alterna, toda llena porque está exenta de pico y placa. Entonces muchas veces es más lo que se pierde en tiempo que lo que se va a hacer en una carrera. Por su parte, la policía invitó a los taxistas que participen del paro a que eviten causar bloqueos y atentar contra los conductores que salgan a laborar. Esperamos su seriedad porque aquí se han tenido reuniones con ellos, se han escuchado, la Policía Nacional ha sido de puertas abiertas para escuchar sus necesidades y coordinaciones con las autoridades locales y esperamos pues que esta protesta la hagan en buenos términos y no terminar en enfrentamientos o cualquier otra situación. Desde tempranas horas de la madrugada estará golpeado el escuadrón antidisturbios en las principales vías del área metropolitana para evitar afectaciones a la movilidad y el orden público.
Bueno, eso es lo que pasa, por eso es que algunos taxistas no prestan carreras hasta ciertos sectores porque tienen que curarse en salud. Además, son personas que tienen que cuidar su patrimonio y el del jefe, y además el carrito, tienen que cuidarlo también, porque les pegan una puñalada y ¿quién les paga la incapacidad? A veces las clínicas no los atienden. Cuando presentan la denuncia por atraco, se demoran porque a veces que no se la reciben en la SIJÍN, que no se la reciben en la Fiscalía, que le toca esperar 2 y 3 horas porque hay otras 2 o 3 personas haciendo turno. Entonces, es plata que están perdiendo o es tiempo que están perdiendo para dormir los que trabajan de noche o que trabajan de día. En fin, es una cuestión engorrosísima. Entonces, es mejor curarse en salud, no prestar el servicio. Y yo los entiendo, la verdad que sí. Saludo para todos ustedes, mis amigos. Que Dios me los bendiga, que tengan feliz noche. Nos vemos mañana. Entonces, mañana a las 6 de la mañana es la repetición del programa, y los sábados y domingos también se repite el programa de 9 a 10 de la noche en el mismo horario de impacto. Listo, Neis, con la dirección general de José Velázquez Pereira, Álvaro Algarita en la producción general, Neidy Rincón en el switcher master y sonido, les decimos a usted, Dios me lo bendiga y feliz noche. Aquí termina Impacto. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.